Hola a todos, soy devoto Leonardo el Gnóstico, no por autoridad de documentos antiguos, ni por autoridad de maestros humanos, sino que por inspiración de Cristo, que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas. Y hablo sobre gnosticismo, sobre panenteísmo y sobre esoterismo desde mi canal El Teísta Esotérico 1001. Por Dios Abraxas, por Cristo Fanes y por Madre Santa Sofía, que sea hecha la luz. Amén. Bien, en esta ponencia quería hablar un poco sobre la jerarquía espiritual cósmica. Y, según mi opinión personal, este es un esquema que yo utilizo y que no es ni pretende ser la verdad absoluta, pero que a mí me ha sido útil para entender un poco la posición de Dios y de los espíritus superiores, y también de las almas liberadas. Así que, bueno, empiezo con mi explicación. La jerarquía espiritual cósmica, según yo. Bien, en la cima de todo está el Elión, el Dios Altísimo, que es el Dios Todo, el Padre Madre Mente, también llamado Helkerá, Abraxas, Zeus, Júpiter, Parabrahma, Brahman y con otros nombres según las distintas culturas y religiones, ¿verdad? El Dios Altísimo, el Ser Supremo, está arriba de todo. Abajo de él, simplificando mucho las cosas, está Sofía, el Espíritu Santo, la Madre Divina Cósmica, la Serpiente Primordial, Ophis. No debemos confundir a Ophis, un aspecto del Espíritu Santo, como la serpiente creadora del huevo cósmico, con Apophis, que es la serpiente del mal. Son dos serpientes distintas. Normalmente a Sofía se la representa con la forma de una mujer, porque es la madre divina cósmica, sosteniendo una lanza y un libro. Y en su aspecto como el Espíritu Santo inspirador, se representa el Espíritu Santo con la forma de una paloma con siete lenguas de fuego, y en su aspecto creador como una serpiente. En ese caso se le dice Ophis, que en griego significa serpiente. Sofía significa sabiduría. Abajo de ella se encuentra Fanes, el primogénito de la creación. Uno de sus nombres es Protogonos, que justamente significa eso, primogénito, primer nacido. En griego, Fanes en griego significa manifestarse, brillar, manifestación, brillo. Fanes significa aquel que brilla, que se manifiesta y que trae la luz. Él es el Cristo cósmico y también es el demiurgo de nuestra burbuja de espacio y tiempo. Él es el creador o el representante de Dios para nuestro universo. Pero más allá de Fanes se encuentra Sofía, y más allá de Sofía se encuentra el Elión, el Dios Altísimo. Abajo de Fanes se encuentran otras teofanías, Osiris, Isis y Horus, que representan Osiris Padre, el poder, Isis Madre, el amor, Horus Hijo, la sabiduría. O sea, poder, sabiduría y amor, que son los principales atributos del Cristo cósmico, Fanes. También se encuentran Brahma, Brahma es Brahma, acá está mal escrito, vamos a ponerlo bien. Brahma, Brahma y Sarasvati. Brahma es el dios de la creación y Sarasvati es la diosa de la música, de la sabiduría y de la escritura. Brahma y Sarasvati forman una pareja divina, digamos, ¿no? En Brahma predomina el poder creador, en Vishnu el poder conservador. Su esposa divina es Lakshmi, diosa de la fortuna y de la buena suerte y de la belleza. Y Shiva es el dios de la destrucción y de la transformación, y su esposa divina es Madre Kali, la diosa de la maternidad y de la destrucción. Baal es el dios de todo lo masculino en la naturaleza, Astarte es la diosa de todo lo femenino en la naturaleza, Hécate es la diosa de la luna, con sus tres fases lunares, creciente, llena y menguante, principio, medio y fin de todas las cosas. Apophis es una serpiente maligna, es el dios del desorden, y Maat es una mujer que tiene una pluma adornando su cabeza, y es la diosa del orden.
Orden y desorden son necesarios para la existencia. Tanto la serpiente del mal como la diosa del orden, ambos son necesarios en la creación. No confundir a Apophis con Ophis, la serpiente primordial, que es uno de los nombres de Sofía y una manifestación de Sofía. Ophis, igual serpiente primordial. Porque Ophis es un aspecto del Espíritu Santo, es el aspecto creador. En cambio, Apophis es simplemente el dios del desorden y tiene la forma de una serpiente. Ophis sería un ser hermafrodita, Ophis, en realidad, ¿no? Pero se le puede interpretar también como un ser femenino, porque es, Ophis es la madre divina cósmica, que puso, es una serpiente hembra que pone un huevo. Ahí está, el huevo cósmico del cual luego nacerá Fanes. Fanes es el ángel o el ángel supremo, digamos, que se mete dentro del huevo cósmico y lo rompe desde adentro para crear el universo con los detritos del huevo cósmico, ¿verdad? Y en ese momento él expande varios rayos de luz, y ahí están sus otros hermanos, Osiris, Isis, Horus, Brahma y Sarasvati, Vishnu y Lakshmi, Shiva y Kali, Baal, Astarte y Hécate, y Apophis y Maat, ¿no? En total, las teofanías o manifestaciones de Dios son 18. Podríamos contar a El Elión 1, Sofía 2, Fanes 3, después 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Son 17, a ver, contemos bien. Está El Elión, Sofía, Fanes, luego Osiris, Isis, Horus, Brahma y Sarasvati, Vishnu y Lakshmi, Shiva y Kali, Baal y Astarte, y Hécate, Apophis y Maat. Son 17 teofanías o manifestaciones de Dios. Estos seres, las teofanías como Sofía, Fanes y las otras teofanías, son en simultáneo ángeles y manifestaciones de Dios. Tienen doble naturaleza. Por un lado, porque son manifestaciones del Dios Altísimo, pero al mismo tiempo son ángeles. Tienen esa doble naturaleza. Son el creador, tienen naturaleza de el creador original y criaturas. Tienen doble naturaleza. Uno les puede rezar como si estuviera rezándole al propio El Elión, o también les puede rezar como si fuesen ángeles por debajo de El Elión, digamos, ¿no? Y bueno, son los dioses, digamos, en los cuales yo he enfocado mi atención con más fuerza a lo largo de los años. Son los dioses o las manifestaciones de lo divino en las que yo más confío. Abajo están los ángeles, ¿verdad? Los ángeles más importantes son Miguel, que significa semejante a Dios o también significa quien como Dios. Jofiel significa belleza y luz de Dios. Chamuel significa el que busca y ve a Dios. Gabriel significa fuerza y protección de Dios. Rafael significa sanación de Dios. Uriel significa fuego de Dios. Y Zadkiel significa justicia de Dios. Normalmente se dice que Miguel es el ángel del rayo azul. Del rayo azul de poder, ¿verdad? Jofiel es el ángel del rayo amarillo de sabiduría. Chamuel es el ángel del rayo rosa de amor. Gabriel es el ángel del rayo blanco de ascensión. Rafael es el ángel del rayo verde de la verdad. También es invocado Rafael para sanación. Uriel es el ángel del rayo naranja de abundancia. Y Zadkiel es el ángel del rayo violeta de transmutación.
También puede interpretarse como que Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son los siete espíritus delante del trono de Dios. A estos ángeles yo agregaría dos ángeles más. Satanás, que significa adversario, y que más que el adversario, no es el adversario de Dios, él es un siervo de Dios. Es uno de los ángeles que están al servicio de Dios cumpliendo funciones demoníacas. Los demonios, yo creo que son espíritus humanos caídos en la tentación del diablo para obrar el mal. Pero ¿quién es el diablo? El diablo aparenta ser un espíritu rebelde contra Dios, pero en realidad el diablo está sirviendo a Dios. Su función es atrasar la evolución humana para que luego, por ley de compensación, la evolución humana se termine acelerando. Su opuesto sería Miguel, que es el espíritu guía de toda la humanidad. El jefe de todos los ángeles, por debajo de Fanes, es Miguel. Miguel es el arcángel, el jefe de los ángeles. Hay muchos príncipes o arcángeles en el cielo, pero el arcángel principal es Miguel. Y por encima de Miguel, el arcángel más principal es el propio Fanes, que es en simultáneo una teofanía y un ángel en simultáneo. Pero Miguel, yo creo que es un ser, o sea, los ángeles que estoy nombrando aquí fueron, o sea, Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel, Zadkiel, Satanás y también Belial. Belial significa ganancia corrupta. Belial también es un ángel al servicio de Dios con la función de atrasar la evolución humana lo más posible para que luego, por ley de compensación, la evolución humana se termine acelerando. Belial se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios sin ser Dios. Es el ángel que se disfraza de Dios en todas las religiones para transmitir mentiras teológicas y hacer que unas naciones se peleen con otras, ¿verdad? La autoridad de Belial está por debajo de la autoridad de Satanás, así como la autoridad de Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel están por debajo de la autoridad de Miguel, ¿verdad? Mayormente los ángeles cumplen la función de guiar al ser humano en su camino evolutivo, salvo Satanás y Belial, que aunque son ángeles de luz que están al servicio de Dios, han aceptado la función de hacer lo contrario, atrasar la evolución humana lo más posible. Pero todo forma parte del plan de Dios para hacernos evolucionar más rápido. Digamos que a Satanás y a Belial no sé en qué rayos ubicarlos. Yo creo que ubicaría a Satanás en el rayo azul de poder, sería como la polaridad opuesta de Miguel. Y a Belial, como justamente es un espíritu de ignorancia que nos aparta de la gnosis, de la chispa divina interior, y hace que los seres humanos nos peleemos entre nosotros a través de distintas religiones e ideologías, yo lo pondría en el rayo, ¿cómo se dice? En el rayo amarillo dorado de sabiduría, pero es la polaridad opuesta de Jofiel, me parece a mí, el ángel de la sabiduría, ¿no? Y bueno, ¿por qué Belial, yo digo que se sienta en el trono de Dios sin ser Dios? Porque bueno, las religiones muchas veces hacen, enseñan un fraude, digamos, ¿no? Son fraudulentas, porque dicen que la persona tiene que lograr mérito delante de Dios por medio de pagar diezmos. Y bueno, Dios es un ser espiritual, él no recibe dinero. Entonces, al decir que Dios recibe el dinero a través de las iglesias, eso es generar una ganancia corrupta. Por eso yo relaciono a Belial con un ser que se sienta en el trono de Dios sin ser Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero bueno, yo creo que la autoridad de Belial está por debajo de Satanás. Ahora bien, Satanás y Miguel, ¿a quién obedecen? A Fanes. Fanes, yo digo que tiene un aspecto muy evolucionado,
o muy luminoso, que es el Cristo cósmico, y un aspecto menos luminoso, que es el demiurgo cósmico. Fanes le niega la gnosis a las almas inmaduras y les va revelando la gnosis a medida que van madurando, y a las almas maduras les revela la gnosis. Todo eso lo hace Fanes para acelerar lo más posible la evolución humana. Todas las almas provienen de El Elión. El Elión las crea a través del verbo y del ungido interno. Fanes crea nuestros cuerpos y Sofía mete las almas creadas por El Elión dentro de los cuerpos creados por Fanes. Fanes en la antigüedad también era conocido como Eros. A ver. Eros, que significa señor, ¿verdad? Y es en la antigua mitología griega el dios del amor. Bueno, Eros estimula a los padres biológicos para que se unan sexualmente y engendren niños. Entonces, y a su vez Fanes se encarga de que los embarazos lleguen a término para que esos niños nazcan. Porque ¿quién es Fanes? Es el dios del amor, ¿no? Por medio del amor o de la unión sexual, mejor dicho, Fanes crea nuestros cuerpos, ¿verdad? Fanes es el demiurgo que creó la vida orgánica en la tierra originalmente. Fanes es el demiurgo, es el representante de Dios o el creador para nuestro planeta. Y la autoridad de Fanes está por encima de Miguel y de Satanás. Miguel y, o sea, Fanes, el demiurgo, gobierna el Cristo cósmico. Fanes, el Cristo cósmico, gobierna sobre los ángeles, que a su vez son gobernados por Miguel, y sobre los demonios, que a su vez son gobernados por Satanás. Pero Miguel y Satanás están bajo la autoridad de Fanes, y Fanes está bajo la autoridad de Sofía, y Sofía está bajo la autoridad de El Elión, el Dios Altísimo. Este es el esquema en el que yo creo. Abajo de los ángeles, miren, por ejemplo, la religión islámica llama a Satanás bajo el nombre de Shaitán, y a veces les dicen el maldito Satanás. Bien, yo creo que no hay que proferir palabra de maldición en contra de Satanás, sino que a lo sumo lo que hay que decir es retrocede Satanás. Va de retro Satanás, o sea, retrocede Satanás y el Señor te reprenda Satanás. Pero no podemos maldecirlo, porque él es en realidad un ángel de Dios. Hay una sección de la Biblia que dice, que se le atribuye a Jesús, que dice: yo mismo vi a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo. Y de ahí viene la idea de que Satanás es un ángel caído. Bien, quizás Jesús se refirió a otra entidad, porque en el libro de Job Satanás no es un ángel caído, sino que en el libro de Job Satanás es uno de los ángeles o hijos de Dios que están frente a Jehová, que vendría a ser Fanes, el ángel creador. Porque recuerden, el verdadero Dios es El Elión. Sabiduría es su primera hija, porque en el Génesis primero está el Espíritu de Dios y después viene la Palabra de Dios. Fanes vendría a ser algo así como la Palabra de Dios, pero antes de la Palabra de Dios estaba el Espíritu de Dios, Sofía, la sabiduría. Entonces, ¿quién es Fanes en la Biblia? Jehová, el Creador. Pero recuerden, El Elión crea con su Palabra. El Dios Altísimo, Elohim, o Dios, crea con su Palabra. Pero Jehová crea con barro. La palabra a su vez crea con barro. Fanes es la palabra de Dios para mí. Entonces, por debajo de estas entidades angélicas se encuentran las almas liberadas. Entre estas almas liberadas yo creo que se encuentran, muchos personajes famosos de la historia humana, que fueron seres humanos, pero que a través de la gnosis, de la chispa divina interior, se liberaron de la rueda de reencarnaciones. Basílides, por ejemplo, también estaba, voy a nombrar a los más famosos, Pitágoras,
de distintas culturas, ¿no? Shankaracharya, Jesucristo, que canalizó la energía del Cristo cósmico, Krishna de Brindavana, bueno, Basílides es de la cultura alejandrina, Pitágoras de la cultura griega, Shankaracharya de la cultura hindú, Jesucristo de la cultura palestina, ¿verdad? Krishna de la cultura hindú, bueno, hay muchos más, Carpócrates, que era gnóstico cristiano, bueno, hay muchos. Valentín el Gnóstico, porque hay un santo cristiano llamado Valentín, pero que no es el Gnóstico. Bueno, hay un montón de almas liberadas. El Conde de Saint-Germain. Zoroastro. Lao Tse. Y bueno, y etcétera. bueno, Siddhartha Gautama, no nos olvidemos de Siddhartha. Siddhartha Gautama Buda. Bueno, etcétera. etcétera, etcétera, etcétera. Realmente la cantidad de almas liberadas que hay es inconmensurable. Aquí estoy nombrando algunos de los más famosos. Yo creo que estas personas lograron la gnosis de la chispa divina interior y que se liberaron de la rueda de reencarnaciones. Aunque, bueno, transmitieron a la humanidad las enseñanzas que pudieron transmitir, ¿no? También es probable que yo esté equivocado y que ninguna de estas almas liberadas estén realmente liberadas, qué sé yo. A veces uno, por ejemplo, le reza a Jesús. Pero ¿quién viene? Capaz que viene el arcángel Miguel, cuando uno le pide a Jesús. Porque capaz que el Jesús histórico no existió. Es una ficción literaria. No lo sabemos. Moisés también hay una teoría que dice que Moisés no existió. Fue una ficción literaria. De hecho, los judíos nunca estuvieron en Egipto, sino que siempre estuvieron en Israel. Eran una tribu cananea que se negaba a comer carne de cerdo. Eso es lo que está comprobado. Nunca se comprobó que estuvieron en Egipto. Y de Jesús no hay referencias históricas directas en ningún otro libro que en la Biblia. Los historiadores de la época de Jesús nombraban a otras personas que estuvieron en Israel en la misma época de Jesús como supuestos mesías del pueblo de Israel, pero a Jesús no lo nombran. Quizás Jesús no existió. O quizás sí, no sabemos. Pero yo creo que cuando llamamos a estas entidades espirituales, como estos santos o almas liberadas, yo creo que alguna entidad espiritual viene, alguna alma liberada viene, que quizás no tuvo, cuando estaba encarnada físicamente en la tierra, estos nombres. Pero no importa, cuando uno lo llama, es como que yo digo, ¿no? El principio de invocación. La llamada obliga a la respuesta. La ley cósmica siempre envía un espíritu semejante al que uno está invocando. Si uno está invocando un ser de luz con conciencia de la chispa divina interior y le dice, yo qué sé, Shankaracharya, Jesucristo, Pitágoras, Basílides, no sé, Marción, Mani o cualquier otro nombre que uno crea, lo asocie con esa idea, entonces capaz que la entidad espiritual misericordiosamente baja, una entidad muy parecida a lo que uno se imagina. Pero capaz que la persona histórica no era eso, pero no importa. Baja un alma parecida a lo que uno imaginaba que era la otra persona. Entonces, yo creo en la validez de las invocaciones a estos seres de luz, porque yo creo en la ley de invocación, ¿verdad? Entonces, para mí, toda llamada es válida, porque la llamada obliga a la respuesta. Ahí está, ¿no? Pero claro, de los santos, quizás, o de las almas liberadas, de estos personajes famosos, históricos, quizás no confío tanto. Confío más en los ángeles y en las teofanías. Entonces, claro, si bien yo respeto y honro a los seres de luz que están abajo de los ángeles,
que fueron humanos y que luego se convirtieron en almas liberadas. Por supuesto, los ángeles para mí tienen más importancia que las almas liberadas, porque son almas liberadas mucho más antiguas, quizás de universos anteriores al nuestro, o de sistemas solares anteriores al nuestro, ¿verdad? Entonces usted, Leonardo, admite la vida extraterrestre. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que Miguel, en un mundo anterior a la Tierra, fue un ser humano, evolucionó y llegó al nivel de ángel, y porque es, que es un nivel muy elevado. Y luego cuando fue creado este sistema solar, yo creo que él fue uno de los Elohim, o dioses, que ayudaron a Dios, a El Elión, a crear nuestro sistema solar. Pero que Miguel viene de una evolución anterior a la de los seres humanos de este planeta. Pero él fue humano alguna vez. Sí, yo creo que se llega a ángel después de evolucionar durante miles o millones de años como alma liberada. Creo que Miguel y los otros ángeles, incluso Satanás y Belial, pero también Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel, en algún momento fueron almas liberadas y después de evolucionar durante eones de tiempo se convirtieron en ángeles. Eso es lo que yo creo. ¿Verdad? Es más, creo que Satanás y Miguel son del mismo nivel evolutivo. Uno es la polaridad opuesta del otro porque han aceptado esa misión divina. Así que, bueno, quería hablar un poquito de este tema. A ver cuánto tiempo le dediqué. 26 minutos, Dios mío, más largo de lo que yo pensé salió el video. Pero bueno, quería que tengan esto como referencia. No es la verdad absoluta, ¿verdad? O sea, no es la verdad absoluta. Es, digamos, el esquema que yo me fui armando en mi cabeza con el paso de los años, ¿no? Y estudiando muchas mitologías y muchas religiones, a partir de los 12 principios de la verdad, que yo creo que mi Cristo interno me inspiró en mi corazón, yo fui deduciendo estas cosas. Es un esquema tan válido como cualquier otro. Si ustedes tienen un esquema distinto al mío, también es válido. Recuerden, la llamada obliga a la respuesta. La ley cósmica siempre nos responde de una forma u otra, enviando una entidad parecida para que nos ayude, ¿verdad? Entonces, este es el esquema en el que yo creo y en el que yo le tengo más confianza. Lo he notado a lo largo de varios años de práctica devocional, ¿no? Alabando a Dios en su unidad y en su diversidad. Y finalmente me doy cuenta de que, claro, de todo esto, ¿qué es, Leonardo, lo que usted más fe le tiene? A lo que yo más fe le tengo es a orarle, a Jelker a Dios, en el nombre del ungido interno. El ungido interno es el salvador del alma. Claro, porque aquí faltaría hablar de la quintidad divina, ¿verdad? Pero para hacerla fácil, vamos a meterlo acá un poquito. La primera emanación de El Elión fue el Verbo. Y otra emanación, a través del Verbo, Dios creó el multiuniverso. Luego, Sofía creó el huevo cósmico para crear nuestra burbuja de espacio y tiempo. Pero antes de Sofía crear el huevo cósmico, creó, emanó a Fanes. Y Fanes se metió dentro del huevo cósmico creado por Sofía para romperlo desde adentro y crear el universo a partir del huevo cósmico. Pero el multiuniverso en el cual funcionó todo esto fue creado por el Dios Altísimo a través del Verbo. Luego, a través del verbo fue emanado también el ungido interno. O Cristo interno. El Cristo interno es el elemento salvador dentro de cada alma espiritual en evolución, de acuerdo a mi sistema personal. Es Dios omnipresente dentro de uno mismo, es una teofanía, lo mismo que el Verbo es una teofanía. Nada más que a través del Verbo Dios crea el multiuniverso, a través del ungido interno individual de cada alma es creada cada alma individual en su momento, y bueno, a través de Sofía es creada la materia y a través de Fanes la materia es ordenada. Pero nuestra alma proviene del Dios Altísimo a través del Verbo y a través del ungido interno individual. Entonces, ¿cómo el alma se libera de la rueda de reencarnaciones?
por medio de la fe en Dios omnipresente, en la presencia de Dios dentro de uno mismo. Cuando uno cree que uno tiene un ungido interno, es decir, una chispa de lo divino dentro de uno mismo, ahí es cuando conecta con el Dios Altísimo y con el Verbo, ¿verdad? Y entra en armonía con Sofía y con Fanes. Entonces es una quintidad, sí. Normalmente yo en la palabra Fanes incluyo al demiurgo o ángel del Señor, incluyo en la palabra Fanes al ángel del Señor, aunque Fanes propiamente dicho para mí es el ángel del Señor, en la palabra Fanes también incluyo al Verbo y al ungido interno. Es como que son tres aspectos distintos del Hijo. El Hijo de Dios es uno y tres en simultáneo. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a su vez el Hijo es en simultáneo. El Verbo, el ungido interno y el ángel del Señor. Aunque primero surgió el Verbo, después del Verbo surgió Sofía, después de Sofía surgió Fanes, y después de Fanes surgió el ungido interno. Y a través de cada ungido interno individual fue creada cada alma espiritual individual. ¿Verdad? Es un sistema un poco complejo. Es una trinidad dentro de otra. En realidad serían cinco entidades: el Padre Madre Mente, el Verbo, el ungido interno, el ángel del Señor y el Espíritu Santo. Solo que a veces para simplificar uno dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en realidad son cinco. Y claro, ¿a qué es lo que yo más creo? Y miren, cuando yo estoy en problemas le rezo a Dios en el nombre del ungido interno. Es como que, en realidad en la palabra Fanes estarían incluidos el Verbo, el ungido interno y el ángel del Señor. Sobre todo el ángel del Señor. Pero claro, cuando uno está en verdaderos problemas quiere ser lo más directo posible. Entonces directamente le rezo a Dios en el nombre del ungido interno. Esto es, digamos, a lo que yo más fe le tengo. A rezarle a Dios en el nombre del ungido interno. Entonces ahí cuando uno está en verdaderos problemas, ahí uno demuestra la verdadera fe que uno tiene. Entonces uno dice, pero Leonardo, tantos nombres, tanto conocimiento, y al final todo es tan simple. Y sí, es a lo que yo más fe le tengo, a rezarle a Dios en el nombre del ungido interno. Invocando a la chispa divina que me conecta directamente con Dios. Invocando al ungido interno. Digamos, eso es lo que yo más creo. Pero bueno, normalmente me manejo con las teofanías. Y los maestros de sabiduría en los que yo más confío son Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel. Como maestros de sabiduría. Como almas que son muy evolucionadas. Que alguna vez tuvieron, pasaron por el nivel de conciencia humano, pero no en la Tierra, en un mundo anterior a la Tierra. Y que luego participaron en la creación de nuestro sistema solar. Y son los grandes maestros de sabiduría. Ellos son los maestros de nuestros maestros. Los ángeles para mí, sobre todo los siete arcángeles, son los maestros de sabiduría de nuestros maestros de sabiduría. Digamos, ¿no? Y nuestros maestros de sabiduría normalmente uno dice, son Basílides, Pitágoras, Shankaracharya, Jesucristo, Krishna de Brindavana, Carpócrates, Valentín el Gnóstico, el Conde de Saint Germain, Zoroastro, Lao Tse, Siddhartha Gautama Buda y bueno, hay un montón más de maestros de sabiduría. Pero ¿quiénes son los maestros de estos maestros? Los siete arcángeles. Y entre todos el arcángel principal que sería Miguel. Estos son los maestros de nuestros maestros. Y por encima de los maestros de nuestros maestros, ¿quiénes están? Están las teofanías, ¿verdad? Y pero de todas las teofanías, ¿la más importante cuál es? La más cercana a nosotros. Porque Dios está más cerca de nosotros que nuestro propio corazón. Dios en su aspecto como el ungido interno. Entonces, lo más importante es rezarle directamente a Dios, pero a través de nuestra chispa divina interior, del ungido interno. Eso es a lo que yo más fe le tengo. Aunque todo lo demás creo que también es cierto y es como una referencia, ¿verdad? Y a lo largo de los años me he dado cuenta en mis oraciones que es como que en mi mente lo ordené todo así. Bueno, quería compartirles un poco este conocimiento que mi Cristo interno me inspiró en mi corazón. No lo van a encontrar en ningún libro, ¿eh? Esto es algo muy personal mío. Es un esquema que yo me fui armando con los años. Es solo un esquema, digamos, ¿no? Cada uno puede seguir su propio esquema. Pero bueno, este esquema a mí me parece que es bastante claro
y a mí me ha sido bastante útil a lo largo de 23 años. Esto lo estoy grabando el día 12 de julio del 2017 y bueno, yo estoy en la gnosis de la chispa divina interior desde abril de 1994, hace 23 años. Y bueno, con el tiempo me fui armando este esquema y es el esquema en el que yo más confío. Lo armé yo mismo. Es como que yo creo que cada uno se tiene que armar su propio esquema, ¿no? Tiene que ir acumulando los conocimientos espirituales e irlos aplicando e ir viendo qué es lo que a uno le llega al corazón, digamos, ¿no? Bueno, pero este esquema quizás le puede servir de ejemplo a otros. Por eso quería compartírselos. No es obligatorio que sigan este esquema, por supuesto. Esta es mi verdad, no es la verdad. Es que como que cada uno tiene que encontrar su propia verdad en su propio corazón, ¿verdad? Pero bueno, este esquema a mí me ha sido bastante útil y bastante claro a lo largo de los años y no sé, a mí me gusta. Está el Padre Divino, que sería Abraxas, la Madre Divina, que es Sofía, y el Hijo Divino, que es Fanes. Es la Santísima Trinidad de Padre, Madre e Hijo, como en el Antiguo Egipto, Osiris, Isis y Horus, ¿verdad? Y es como que este esquema a mí me cierra y me gusta. Y en este esquema está incluido la noción de ungido interno, ¿no? Y del Verbo, un ser más allá de Sofía, el Espíritu Santo. El verdadero primogénito de la creación es el Verbo, en realidad. Y a través del Verbo fueron hechas todas las cosas. Así que, bueno, les quería compartir un poquito estos conocimientos que mi Cristo interno me fue inspirando en mi corazón. Y es el esquema que yo he seguido y que me fui armando a lo largo de los años. Se los quería compartir. Quizás les sea útil a alguien, quizás le dé ideas positivas y les sea de utilidad a alguien. Bueno, vamos cerrando. Bueno, muchas gracias por escucharme y un saludo para todos. Ah, y otra cosa, paz a todos los seres. Amén.